Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Técnico del Santos Laguna abre posibilidad que Ayrton Preciado continúe en el club. A ello se sumó Dante Elizalde, presidente ejecutivo del conjunto del Santos Laguna de Torreón, que había señalado que el futbolista ecuatoriano está en negociaciones para dejar el equipo y que la dirigencia le ha dado vía libre para poder hacerlo. Ayrton tiene la intención de salir, nosotros estamos de acuerdo con ello. Él está tratando de resolver esa situación y nosotros vamos a darle todas las facilidades para que se pueda dar, mencionó en rueda de prensa Elizalde. Eduardo Fentanés, técnico del Santos Laguna, también había admitido que el ecuatoriano estaba en conversaciones con la directiva azteca para rescindir su contrato. Ayrton no se ha incorporado al 100%. Es una realidad y sé que está en conversaciones con la directiva por su posible salida. Yo hasta ahí llego, decía. Sin embargo, el adiestrador ahora dejó abierta la posibilidad que el ecuatoriano se mantenga en el conjunto de Torreón. Si se queda, está elegible y está sano. Como se lo ha hecho saber, entrena a la par y se gana un lugar, será bienvenido al equipo, señaló el entrenador. Desconozco el estatus actual de la lesión, tengo un par de semanas, ya que no he tenido una actualización y no sabría decirles realmente en qué estamos. Habrá que preguntar y a ver cómo se resuelve esta situación sobre Preciado, concluyó Fentanés. Por otro lado, Juan Brunete revela cuando Santos estará obligado a comprarlo. Juan Brunete habló tras el partido ante América, en donde reveló que Santos Laguna hará válida muy pronto la obligación a compra, pues está a dos juegos de que esta se cumpla. Brunete comentó que en el partido contra San Luis estaría cumpliendo la cláusula, por lo que es cuestión de semanas para que el equipo lagunero haga oficial la compra del sudamericano. Todavía no he hablado nada con el club de manera oficial, pero ya con San Luis sería el partido que se hace obligatoria la acción, así que estoy tranquilo, tratando de ayudar al equipo, explicó. Cabe recordar que, de manera extraoficial, se sabe que la cláusula de Brunete sería de 2.5 millones de dólares, por lo que dicha cantidad sería accesible para el equipo lagunero y no tendría problema en pagarle a Godoy Cruz. Para hacerse de los servicios del sudamericano. El futbolista más talentoso de Santos Laguna es surgido de las fuerzas básicas de Arsenal de Sarandí, en donde debutó en el año 2016. Al no ser comprado por el Parma de la Serie B, Juan Brunete fue prestado nuevamente, pero ahora al Santos Laguna, equipo en el que está muy cerca de cumplir con los objetivos que obligarían a los guerreros a hacer válida la opción a compra del jugador, por lo que el argentino está muy cerca de pertenecer al equipo verdiblanco. Por último, Juan Brunete revela motivo de su salida. En zona mixta, el argentino consideró que el silbante podría buscar la forma de expulsarlo, por lo que le pidió a Eduardo Fentanés que lo sacara de cambio. No me quiero meter mucho en la polémica de los árbitros, pero sinceramente no podés jugar tranquilo, porque uno va a disputar la pelota sin intención de lastimar y quizá por algo que ven en el VAR mínimo te pueden echar como le pasó a Lucas, comentó. Yo ya estaba diciéndole a Lalo que me saque porque me echaba si hacía un foul más y así no se puede jugar tranquilo. Por eso fue el cambio, agregó. Cabe recordar que, durante los primeros minutos del partido, Juan Brunete realizó una entrada imprudente a un jugador del América, en donde el jugador pudo haber sido expulsado por el silbante Diego Montaño. Sin embargo, el árbitro decidió no sacar la tarjeta roja y el jugador pudo continuar jugando, aunque un tanto condicionado debido a que, si cometía otra falta, el silbante podría compensar y expulsarlo del juego.